segundo B, que cuentan Hugo Olivares, tanto 5, Jorge Salvador Arellano, para el interior. Bueno. Probando. 1, 2, 3. Bueno. Bueno. Estamos aquí en el billar Fenicia. Vamos a ver la partida de Efraín Galindo contra Dorian López Tello. Les dejamos mientras con esta panorámica en lo que comienza la partida. Y bueno, las partidas se retrasaron porque, como estuvo el partido de México, pues la mayoría pues nos tuvimos que esperar. En este grupo, es el grupo de la muerte, está Doria López Tello, Efraín Galindo, Miguel Almaraz, Diego Solís de Zitácuaro, Michoacán. Y bueno, ¿qué les pareció la actuación de la decepción mexicana? Yo lo estuve viendo un rato y el primer tiempo bien hasta los 35 minutos. Y pues ya creo que en el segundo pues ya no hubo media, ahí fue donde nos ganaron. Pero definitivamente en este tipo de competencias es difícil. ¿Lo vas a comentar, Isla Galea? Si quieres, coméntala. Pero creo que estás bien emocionado. No, tú quieres estar aquí con... Acuérdate que estás, pero no estás. Bueno, ahí ven al Cometortas y a Iván Vázquez. Están arreglando la... Pasen el de Pimentel, dice Fito Federal. Saludos, Jesús Gallegos, José Reyes, Carlos Flores, Jesús T.S. Bueno, ya está a punto de comenzar la partida, está haciendo sus tiros de calentamiento Doria López. Yo lo juro, ya sabes que me despertaron porque ya estaban colocando las bolas. Contra el maestro Efraín Galindo, buena partida, el ganador se va a enfrentar al ganador de la partida de Almaraz con... ¿Con quién estaba Almaraz? ¿Con quién? Diego, ¿no? Diego Solís. Con Diego. Saludos a
Ricardo Ortega. Ricardo Ortega de Villar Tacos Génesis. De veras ya no está haciendo tacos, gorda. Ya no he visto que tus tacos por acá. Y bueno, tendremos las partidas hasta el final del día de hoy. Sergio Gómez, Pablo Castillo Costas. Y bueno, voy a empezar la partida ya. ¿Viste cómo se puso contento? ¿Cómo se puso contento? Sí. ¿Eh? Se ve, ¿verdad? Hasta le brillaron la frente. Le brilló la frente. Estás, pero... Y bueno, va a jugar también la máxima potencia. Y la máxima potencia va a jugar contra el Cabecita Camacho de Morelia. El cabecita Camacho también es la máxima potencia, pero la máxima potencia de Morelia, Michoacán, de Cuernavaca, de Morelos. Félix Bautista está jugando. Vera no vino. Primera carambola para el maestro Dorian López Tello. Y le recuerdo, el que pierda va a jugar con el perdedor del grupo, del mismo grupo. Los ganadores del mismo grupo se van a enfrentar. Seguramente su partida la va a ganar Almaraz y alguno de ellos tendrá que enfrentarse a Almaraz. Primera carambola para Dorian López Tello. Saludo a todos nuestros amigos de Toluca. José Rocha apoyando a la máxima potencia. Que va a jugar contra el Cabecita Camacho. Vamos. Jugada en tabla para Galindo y se va de largo. Galindo viene con el maestro, con el maestro Platita, Manuel Plata. 1-0 sigue arriba Dorian López Tello. ¿Y qué creen? Que si gana ahorita Dorian y gana Almaraz, se va a dar la revancha nuevamente de la final que fue de la Copa de Luis Miguel Ávila, la primera Copa de Luis Miguel Ávila, que esa fue la final, Ávila con el maestro Dorian. Y acuérdense que Dorian le ganó al último, le arrebató el triunfo a Almaraz. Saludos de parte del Gallo Villares con Garduño. Saludos, amigo. Siempre nos sigue, miren nada más, le saca las medidas el maestro Dorian. Fíjense que lo ven, es un jugador bajito, yo creo que mide a lo mucho unos 60, unos 62, pero tremendo jugador Dorian. Aparte da clases allá en Toluca. Para los que quieran clases, contacten a Dorian López, es un excelente maestro. Tiene nada más. Mete un tiro suavecito ahí. Como dicen, acariciando las bolas. En el buen sentido, no van a querer alburear. Pero carambola para el maestro Dorian. Qué bonita jugada de Dorian. Se le pone la jugada dos vueltas. Viene derechita, otra más para Dorian y esto se pone 3-0. Saludos, maestro César R. Ávila.
el Saiyajin de Tepic Nayarit. Ahora no, que ibas a venir Saiyajin. Ya lleva dos Ávila, él se pone 3-0 y vamos a ver. Miren, miren, qué fácil juega este jugador. Dorian López Tello, donde va acomodando el ruedo. Tiene el ruedo exactamente en la posición de preparación. Esa es la zona idónea para preparar. Siempre que estén en ese, entre el diamante uno de las dos, los dos puntos en bandas largas, en bandas cortas, esa es la posición ideal de los dos lados. Ya cuando están del uno a en la mitad de la mesa, ya eso es, ya no es favorable. Eso es lo que hace Dorian. Los grandes maestros son los que manejan las zonas de preparación. 4 para el maestro Dorian y esto se pone 5-0. Saludos a todos nuestros amigos, los Cometortas allá en Santo Domingo. Nos esperamos para la semana que viene en el Molina. No, en el Molina no voy a ir, yo voy a ir a Tepeaca. Vamos a ir a Tepeaca con una bolsa de 50,000 pesos. Va a estar buena. Vamos a Galindo. ¿Qué está pensando Galindo? Le queda una jugada. Se va un calón hasta el fondo. Hasta el fondo. Hasta el fondo viene esa carambola. La toma bien, excelente. Qué buenos tiros tiene Galindo. Y nada más, le mete toda la rotación y carambola. 5-1. Sigue arriba el maestro Dorian López Tello. Es que déjenme decirles que se juntaron 4 torneos para la semana que entra. Hay uno en Guadalajara, creo que hay uno en Tepeaca, otro en Valle de Bravo y el otro no me acuerdo ya, pero bastantes torneos aquí en México. Ahora sí que hay para escoger, que no debería ser eso porque son torneos importantes y se deben de coordinar para que algunos que nos gusta el billar podemos asistir a la mayoría de ellos, pero así tendremos que decidir a cuál elegir entre todos. Pues a la Ciudad de México, que yo creo que el que más nos queda por la distancia es el de Tepeaca, Puebla, a unas 2 horas más o menos. Saludos, José Ángel Valencia. Saludos, amigo. Rayito Pérez, el maestro Ampollita. 5-2. Perdón, 6-2. Yo estaba alambreando al maestro Dorian. 6-2. Saludos a el maestro Carlos Zul. Hasta Medellín, Colombia. Ciudad de la eterna primavera. Ya se acerca la feria de Manizales. La feria de Manizales en Colombia, una de las ferias más de tradición en el mundo. Yo creo que es la de Manizales. Y ahí se realiza el torneo de billar a 3 bandas. Siempre se hace en la primera semana de enero. Saludos amigos. Aquí miren. Aquí vamos a estar llevándole las mejores partidas de este torneo de aniversario de este club Fenicia, cumpliendo 23 años, imagínense. Este billar era de Elías Najas. Yo lo conocí a Elías Najas cuando él tenía un billar allá en la calle de Uruguay. Tenía 3 o 4 meses, no me acuerdo bien, pero ahí también llevó a grandes maestros como lo fue el maestro Freddy Cuadrón. Cuando estaba bien jovencito y usaba lentes Cuadrón,
estamos hablando como del el año 1999-2000. Y luego aquí este Villar lo inauguró nada menos y nada más que el maestro Raymond Coleman, Dick Jaspers y el maestro indomable Freddy Cuadrón, que por cierto lo ganó Cuadrón aquí. Ellos fueron los que inauguraron este. Ahí se ve una foto exactamente que me la proporcionaron de cuando se inauguró este billar. Mesa Chivillot, 11 mesas. Ahorita de repente les voy a dar una panorámica para que aquí bonita sala de billar. No sé cuándo sea en Guadalajara, amigo Salvador. Pero creo que va a ser en el Villar Molina. Y estaremos, también les informo que estaré en Matlapa, allá en San Luis Potosí, 16, 17 y 18 de diciembre. Posiblemente haga un viaje relámpago a Colombia y otro a los Estados Unidos. En enero estaremos transmitiendo para ustedes desde Phoenix, Arizona. Estaremos comentando para la USBA, que viene siendo la Federación Estadounidense de Billar. Para Galindo y esto se pone 6x3. Saludos Eli de la Torre. La partida que se viene entre el que gane de estos dos va a jugar seguramente contra el maestro Miguel Almaraz. Ahorita les digo cómo va Almaraz. ¿9-0? 9-7. Por favor. Y ya va arriba Almaraz, 9-7. Y este se pone 3-6. Sigue arriba Dorian López Tello. Va ganando Almaraz. Le digo, el que gane de aquí seguramente Almaraz va a ganar y esa sería nuestra siguiente partida con el que gane de estos dos. Sí, amigos, vamos a estar en Arizona. Hay grandes proyectos de billar online a nivel internacional, nada más que ya los voy a ir dando a conocer poco a poco porque estamos todavía por ponernos de acuerdo con algunos propietarios de salas billar en el extranjero y vamos a estar saliendo ahora. Yo creo que vamos a estar más en el extranjero que en la ciudad de Carbola número 4 para Efraín Galindo. Vamos a López Tello y se le va y ya Galindo se le acercó 6-4. Está jugando en estos momentos también el maestro Cristian Hernández, el terremoto. También viene el padrecito. Vienen varios también de León. Carambola 5 para Galindo y ya está a una de distancia. Jugada en plus. Le mete toda la corrida y le mete todo el efecto hasta abajo y toma, le empató. Empató el maestro Dorian Tello, que ahí lo vemos en la esquina, miren ahí, exactamente donde está el número 9. Empezó fuerte, pero Galindo es uno de los jugadores que tiene un poder de recuperación increíble. Ya con esta Galindo ahora se va arriba en el marcador 7-6.
Y ahora vamos a ver qué tira Galindo. Puede tirar un jalón, una línea. Y se va a ir al parecer con la bola roja. No sé si va a ser jalón o vaya a ser pasabola. Se hizo el jalón. Y lástima, le chocó, pero esa carambola era buena, amigo. Sin embargo, ya tiene la ventaja de 7 a 6. Saludos, Nicolás Soto, Armando Ortiz, Francisco Bonilla, Marco Antonio Mendoza, el maestro Bob Zárate. 7 a 6 ya ahora la ventaja para el maestro Galindo. Jugada cruzada para el maestro Dorian. Pero excelente, excelente, le mete la carambola del empate. Y ahí vemos al dueño, ahí vemos a mi amigo Antonio Muñoz, el cometortas ahí junto con el dueño, Miguel, presenciando esta gran partida. Por cierto, les comento que estamos con cámara 4K. Nuestras cámaras ya van a ser como estas, amigos. Pueden ver las partidas en su televisor con la máxima calidad. Poco a poco estamos renovando nuestro equipo. Y a la derecha vemos a la máxima potencia. El que está de amarillo ahí, el que lo ven, esa es la máxima potencia. Subcampeona de Culiacán, dando un excelente torneo la máxima potencia. Vemos a Galindo, una jugada de patita de gallo, así le llamamos nosotros. Qué buena carambola de Galindo, haciendo la carambola número 8. Estamos en el Club Fenicia, aquí en el centro de la ciudad de Morelia, Michoacán. De veras que... ¿Desde qué subo de acá al puerto? Muchas gracias. Una excelente carambola, excelente carambola del maestro Galindo. Y miren ahora cómo se pone esto, 8-7. Saludos a César Francisco. Y bueno, le quiero dar las gracias a mi amigo René de aquí de Morelia. Ya me ha estado surtiendo de tortas, amigos, pero qué tortas tan buenas aquí en Morelia. No nos hemos podido ni mover, pero pues miren, siempre hay que agradecer. Tremendas tortas aquí de Morelia. En la mañana nos fuimos a comer un buñuelo, no sé si han probado los buñuelos, y un atole negro. Hotel negro que lo hacen de pinole, y muchas fotos que estuvimos tomando ahí de la catedral, gran parte aquí del centro de Morelia. Qué lugares tan increíbles tienen aquí en Morelia, amigos. Vengan a visitar a Morelia. Amado Ortiz dice: compartido con todas las asociaciones de billar de México. Saludos de Lompoc, California. Saludos, amigos. Ya pronto estaremos también en Los Ángeles. Vemos el marcador 8-7. Vemos esa jugada ahí cruzada. Qué golpe le acaba de meter el maestro Dorian, y se pasó, se jaló bien fácil. Tremendo jalón, lo hizo, pero fácil. Vemos
Y bueno, el terremoto ganando 12 a 5. La máxima potencia 6 a 7 con Cabecita Camacho. Ganando por 1 el maestro Peñalosa, la máxima potencia. Otra buena carambola de Galindo, miren. A 7. Buenas noches, saludos. Ahora sí le mandaste para las tortas o no, José Rocha, porque aquí me está viendo, está viendo la máxima potencia lo que escribe. Y dice la máxima, a ver, ya no quiero vivir engañado. Me promete y luego no me da nada, pero que cuando cobro, ¿qué tal se me aparecen todos? Eso fue lo que dijo la máxima. Quiten el cometorta. No, ya se quitó. 9 a 7 sigue la partida. Saludos, Pedro Arriaga. Y bueno, vemos la jugada. Posiblemente está en línea y tenga choques a carambola si la agarra con la roja. Ah, pero miren cómo la tira una jugadita de moño. Amigos, empata la partida. Perdón, una más. 9-8. Le voy a decir que eres, que es tu ídolo después de Juan Gabriel, ¿no? Se lo voy a decir, dice Rocha, que eres su ídolo después de Juan Gabriel. Qué buena jugada, le alcanza a chocar y se la hace de todos modos el maestro Galindo, se disculpa, le dice a Dorian, perdón. Ahí te viene esa otra buena jugada. ¿20 qué? 24. ¿24? ¿11? Y bueno, rápidamente el maestro Miguel Almaraz, 24 a 11, va ganando. Una más para Galindo, amigos, esto se pone 10 a 8. Y Almaraz ya lleva 24, ahí está la máxima, véanlo ahí de amarillo. Se fue a poner el uniforme, porque hace rato andaba como karateka. Ahora, jugadita, tres bandas exactas. Vamos a ver dónde coloca la bola roja. La desplaza bien, va a quedar en la zona. Uy, alcanza a tomarla. Buena jugada para Dorian. Y mire, deja la colocada la bola roja en llegada aproximadamente de 22. Al parecer va a salir como de 60 menos 22. Saquen sus cuentas. Golpes suaves, eso es lo que tiene Dorian, Dorian, miren, nada más la tira, viene desplazando la bola, ahora sí le pegó mal. Casi Dorian tira las tres bandas justas. Que en el billar, déjeme decirle qué es lo que se debe de hacer, jugar únicamente tres bandas. Lo que te pida la carambola, pero el golpe debe ser exactamente a tres bandas. Muchas veces le tenemos a tres y tiramos unos riflazos y pues eso ya no es billar. Uno está a tres bandas y le tiran como si estuviera a cuatro vueltas. 10 a 9 ahí, los dos ahí tomando sus precauciones, porque los dos saben que un descuido cualquiera se va arriba en el marcador. Ahora qué va a tirar el maestro Galindo. Manda bola, le alcanza a chocar a Galindo y cero para Galindo. Bueno, Almaraz trae prisa de ganar.
Recuerdo que gane esta partida, va a jugar con Almaraz y esa será nuestra siguiente partida. Saludos a Mario Mayonesas, Mario Sánchez. ¿Cómo estás, Mario? Y bueno, el clima aquí en Morelia, fresco, fresco. El día que llegamos estaba nublado y desde ayer empezó a hacer frío en la noche, muy fresco, pero agradable el ambiente, amigos. El clima está muy, muy bueno. No hace mucho calor ni mucho frío, estamos en un buen clima. Vamos 10-9. La patita no vino ni la pata ni Nicandro. Vamos a ver qué tira Galina. Miren qué bonita jugada va a tirar. Puras largas. Y la va a agarrar después de la tercera. Miren, quítate, Galindo, déjame ver. Ay, qué buena jugada tiró. Está tirando para la televisión el maestro Galindo. Acá andamos, Mario, aquí. Qué buen golpe, es lo que les digo. Este Victoria López Tello tiene un golpe extraordinario, un golpe a las puras tres bandas. Vean cada que le pega, parece que las desliza. Pega demasiado fuerte y puede llegar uno a ver su golpe, porque cuando llega la tercera bola casi llegan justas, siempre tira a tres bandas justas. Dicen que hubo balacera en la Monumental. No, pues la verdad que nosotros ni cuenta, pues aquí estamos dentro del billar y la verdad apenas ahorita que tú me comentas, Carlos Horacio. Pero fíjense que hemos estado tranquilos, ¿no? La verdad que la ciudad muy segura. Muy segura la ciudad, no se ve nada. Ya lleva dos, maestro Dorian, se va a la tabla. Ay, de esos quería la selección, amigo. La selección no ha metido gol en el mundial. Ahora vamos, son serios. Sigue arriba el maestro Dorian. Le da nuevamente la vuelta al marcador. John Jairo, saludos. Ahí te viene Galindo. Va a ser buena la carambola. Buena la carambola. Y miren, le favorece un poco el choque. Le favorece el choque al maestro Dorian. Nada más observando que dice: ¡Ay, cómo te quedó la otra! Se empata la partida 11. Ahora puede ser la ventaja para Galindo. Parece que le va a chocar a Galindo. Galindo lo viene siguiendo y sí, le choca, amigos. Increíblemente le choca y se vuelve a empatar la partida a 11 carambolas. Vemos al maestro Dorian. ¿Qué nos va a tirar Dorian? Vamos un para que vean la sala de billar. Vean la hermosa sala de billar con 11 mesas, Chevillo. Se va a la tabla, le pegó horrible que le pegó Dorian. Hasta él mismo cuando tiró, se quiso hasta desgreñar, dijo no, si así no la tiré, ¿qué pasó ahí? Abusó del sistema. El maestro Dorian, y bueno, gana Almaraz rápidamente como era de esperarse. Ahora
se tiene que esperar uno aquí a la partida que está en curso para ver quién es el que gana. El que gana va a ir con el maestro Miguel Almaraz. Esto está apretado, 11-11. Nuestro Cristian ganando 13-11. 30-13. ¿Cuánto? ¿Cuánta? 30-13. 30-13. Además deja a su rival en 13 carambolas. Y otra vez arriba el maestro Dorian. Bien, mira qué jugada, se la mete corrida y tira un carambolón. Qué carambolón, qué calidad de golpe. Un golpe, pues no abusa mucho de la velocidad. Ustedes vieron cómo nada más dejó caer el taco y hizo la repetición en banda larga. Carambola para Dorian, llega a 13 carambolas. Registro corto favorable y otra más para Dorian, que con estas 13 horas ya se despega por las mismas. 14-11, 3 de ventaja para Dorian López Tello. Saludos a mi amigo Ricardo Carranco, hasta allá, hasta Los Ángeles, California. Miguel Sandoval, Alberto Ávila, Jorge Isaac, Juan Ramírez, Frank Olivarría, saludos. Bueno amigos, 14-11. Bueno, vamos a ver quién se va a enfrentar a Miguel Almaraz para jugar por el pase. El que gane de esta partida se va a enfrentar a Almaraz en nuestra siguiente partida. Miguel Almaraz contra el ganador de cualquiera de esta partida. ¿Quién le gustaría que jugara Almaraz? ¿A ustedes con quién le gustaría que jugara? ¿Con Galindo o con el maestro Dorian López? Jugada en plus y carambola para el maestro Dorian López Tello. Carambola número 15, ya lleva 4 de ventaja. Pequeño calón. Sí, la toma bien y es buena, sí es buena. No, se fue de largo. Pero carambola número 15 para nuestro Dorian, y esto sigue 15-11. Vamos a 30 carambolas, Mesa Chevillo. ¿Y cómo va la máxima potencia? Ahí ven el marcador de la máxima potencia, lo tiene encima de su cabeza, 11-7 ganando. Y bueno amigos, fíjense lo que son las cosas. El que gane de aquí se va a enfrentar con Almaraz, y el que pierda de esa partida, lo más seguro que se va a enfrentar con el perdedor de esta partida. Es como los denominamos, como los grupos de la muerte, los grupos más difíciles. Gracias a Robert Muñoz. Sí, amigos, estamos aquí. Mira, gracias por seguirnos. Gracias por seguirnos, amigos. Buen golpe de Galindo. Queda, pues, muy pasado. Se pasó más de un diamante.
buena, esa carambola va a ser buena. Qué buen golpe de Dorian. Qué gran golpe de Dorian. Carambola 16. Carambola 16, y miren, fácil, otra más, y no se queda corto. Y cómo va la máxima, ahí tienen el marcador, ahí está sentado la máxima, el que está de amarillo, arribita está el marcador de la máxima. Segunda carambola para Galindo, y miren, le vuelve a quedar favorable el golpe. El ruedo está pegado a la habana, pero no creo que sea problema para Galindo. Sí, sí fue problema, no alcanzó a agarrar la suficiente bola. Solamente 2 y 13 a 16. Una jugada interesante, está viendo Dorian que esa carambola puede tener choque, va a tirar, perdón, pensé que iba con la blanca, viene y le toma la medida de llegar a tercera banda y entra bien, entra, esa va a ser buena, amigos. Híjole, me alcancé a pasar, pero le alcanzó a entrar bien, alcanzó a retener el taco y hizo una especie como de, se recortó el ángulo, por eso no salió, pero el golpe fue excelente. No alcanzan a ver los números de la máxima, ahorita se los digo, amigos. Ángel González, buenas noches, saludos desde el municipio de Palermo, Huila, Colombia. Saludos, amigos. Ahorita les doy el marcador de Camacho y la máxima. ...11 a 13... ganando la máxima. Que a Camacho le dicen la máxima potencia de Morelos, yo no sabía hasta que Luciano me dijo, él es la máxima potencia de Morelos. Así va Cristian Estrada, Cristian Hernández va ganando 16 a 15.
Y bueno, de nuevo le dan vuelta al marcador. Ahora la ventaja es para Galindo con un 0 de 4, 17 a 16. Partida muy, muy pareja. Y bueno, cortamos el audio por la licuadora, la aspiradora, que la verdad es que yo prefiero poner en otro, en cuanto acabe nos conectamos nuevamente el sonido. Y ahora vemos Galindo otras dos, y miren lo que son las cosas, casi siempre toda la partida fue dominando el maestro Dorian, y ahora el que domina es el maestro Galindo con un marcador de 19 a 16. Una disculpa, amigos, pero prefiero poner el moti porque la verdad sí es muy... se escucha horrible, no, hasta duelen los oídos con la licuadora. Una más para Galindo, 20-16. Les recuerdo, cuando no vean que estamos con el micrófono prendido, es porque está la licuadora, amigos. 20-16. Miren más, qué jalón, bonito golpe del maestro Dorian haciendo su carambola 17. Ahora va a ver si ve la bola blanca. Dice, ahí voy a salir el 15 del 25. Llegar a 15, me tengo que ir al 10. Ahí se va a ir López Tello. Está marcada la jugada. Pega mi 10, agarra el 15 y carambola. Eso fue lo que me enseñó mi maestro de los 510 sistemas. Perdón, 570. Jugada marcada, amigos. Si esto se pone ahora 18,
A 20, qué partida tan pareja. Y se va, se queda corto, más bien López Tello ya con estas dos se ponen 18-20-18. ¿Dónde está con mi tortas? ¿No está? ¿No está? 20-19 y la máxima potencia ganando 17-14. Miren qué jugada tiró Gariño. Tiró una jugada de Tiki, de... Sí, podemos decir de Tiki, pero mira, estaba... La carambola estaba un poco retirada y le metió un efecto donde le hizo resbalarse hasta allá. Qué buena jugada de Galindo. Y Galindo ya... Galindo dominando ahora al maestro Doria López Tello con estas dos carambolas, se pone 22-19. Mira, qué golpe, qué calidad de golpes tiene el maestro Doria. Bueno, le pegó tan bien que hasta se fue hasta el fondo, miren. Recuerdo que vamos a 30 carambolas. Próxima partida, el que gane de esta partida contra el maestro Miguel Almaraz. No se ve, ¿verdad? A ver, mándale un mensaje.
Galindo se va con la zurda. Galindo también domina muy bien la zurda, amigos. Le mete otra carambola al maestro Dorian. 23-20. Ya estamos en la parte final de la partida, amigos. Aquí es donde se ponen interesantes las partidas. A partir de la 20, las partidas se vuelven más interesantes. Saludos, amigo Jesús Corona. Vamos al maestro Galindo. Uy, se le va. Sigue 23-20, sigue arriba el maestro Galindo y la máxima 18-17, ya se aprieta la partida de la máxima. Estamos en el Club Fenicia aquí en Morelia, Michoacán. Y bueno, amigos, esa carambola ya se había ido. Ya llega la roja y le da el choque a Galindo. Y miren, le queda un registro cortito para, como le llaman, cabaña para Galindo. Y la desperdicia 24-20. La máxima ganando 19-17. ¿Ya comiste? Ahí hay un, agarra una torta de aquí. Agárrala de ahí. Bueno, no, otro choque, pero miren, le va a regresar la arepa rápidamente a Galindo. Regresa la arepa, se la acaba de hacer, se la regresó. Carambola 21-24.
choque, otro choque. Y aún así con esa chocó, no creo que llegue, pero bueno, dos choques. Estamos en la fase de grupos. Hoy termina la fase de grupos y mañana son muertes súbitas. Mañana termina este torneo, amigos. Carambola 25, amigos, vamos a 30 y el que gane va contra Miguel Álvarez. Nuestra siguiente partida es Almaraz contra el ganador de esta partida. O sea que cortamos y regresamos rápidamente con ustedes. Y empatan en la máxima potencia, 19 iguales. Ya con estas dos, Galindo ya está a 4 carambolas del triunfo. Marcador 26 a 21, ya le saca 5 carambolas a Dorian. Y se pueden volver a enfrentar los dos. Si es que el ganador pierde para el más, más menos que se vuelvan a enfrentar. Bueno, recuerden, si se va el sonido es porque ponen la aspiradora y ya saben que suena como licuadora, o sea que mejor lo podemos quitar. Qué lindo, otra más, carambola, 28-21, tal parece que la partida va a ser Efraín Galindo contra el maestro Dorian López, digo, el maestro Miguel Álvarez. La motosierra, ándale, es motosierra, no es licuadora, motosierra. Otra más y Galindo va por la buena, mire, ya le dice a Dorian, le pone el dedito y dice, ahí te va, para que no sé qué tira. Galindo tira esas muchas como zigzag. Se va hasta la mera esquina. Qué gran golpe de Galindo, amigos, en la
Cáceres mató la de 4-1, 30-21 a Dorian López Tello. Regresamos con ustedes por la partida. Efraín Galindo, Miguel Álvarez.